¿Será el día para un vuelo del Águila? Todos nos lo preguntamos, Marito Kempes, y su opinión sobre el América. A ver hasta dónde van a llegar en la postemporada. Quedan dos partidos y después podrán concentrarse en la eliminatoria. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se acerca y crea peligro. Ahí va la pelota y pinta bien. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Mucha ambición en ese disparo. Nicolás Castillo. Peralta. El arquero y una actuación brillante. Saque de banda para el América. Rodríguez. Esa pelota que va por la banda. La bocha el primer. Pelota rechazada con el puño. Atento que lo están ahogando con la presión. Corta bien esa pelota. Es la idea fundamentalmente, pero este estadio también pesa y el ambiente que lo rodea más. Es como un jugador más en el terreno de juego. Este equipo es el mejor local de la liga en consecuencia. Sí, señor, y te agrego más. Son 6 las victorias en 10 partidos. Nicolás Castillo. Se apoya en la raya. La música la pone en contrario, la defensa. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Y es el capitán el que anota. Y le hacía falta un gol de esto. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Luis Quintana. Matías Alustiza. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Fácil recuperación del balón. ¡Le pega fuerte! ¡Esa pelota es para el arquero! Es fácil que le llegó. Pablo Barrera. Matías Alustiza. Nicolás Castillo. Interceptado justo a tiempo. Entra en zona de peligro. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se lanza el arquero. Lateral para las Águilas. Es buena esa pelota. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina. ¡Le pega la pelota! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Matías Alustiza. Se acerca y crea peligro. Nicolás Castillo. Le saca la pelota que sigue libre. Oribe Peralta.
Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hemos llegado a la primera mitad. Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Entra el jugador y quizá tenga una. Desde lejos era complicado vencer este arquero. Oribe Peralta. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. José Carlos Van Rankin. Transporta la pelota a zona de ataque. Recibe la pelota en compañía de un contrario, no la controla, se le ha escapado el balón. Sigue con la pelota. Supera su marcador. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. A continuación se viene el cambio para el América. El córner que llega al área. ¡Buen frentazo! Si le pegaba mejor con la frente, Fernando estaría gritando el gol. Matías Alustiza. Muy buena devolución. Otra buena pelota, compañero. Hoy está iluminado. Lleva la pelota a zona de peligro. Gran centro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Esa pelota que se va. Lateral. Ibarra. Llega cortando bien y recupera. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Aleja la pelota de su portería. A jugar el fútbol con las manos. Fuentes. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisonomía del equipo para esta segunda parte. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. No pasa nada, la pelota se va. Y la pelota que va, se escapa cerca. Se realiza este cambio, uno para intentar contagiar con su energía al resto de jugadores en la cancha y así mantener el resultado. Quedan 15 minutos en este partido. Se están adueñando de la redonda. Pablo Barrera. Fuentes. Balón interceptado en la mitad del campo. David Cabrera. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le acaban de sacar la pelota. Luis Quintana. Pablo Barrera. José Carlos Van Rankin. ¡Epa! ¡Este es buena!
Lateral. El técnico decide hacer una sustitución. Todo pelota en la barrida. Jesús Gallardo. Un tiro libre con el partido agonizando. Bien sacada la tarjeta. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Está claro el primer contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Travesaño. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más y parece que el partido está definido. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final, dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta. Y por ahora la pizarra 2-0. Así llegamos al final del partido.